Me acabo de terminar de arreglar ahorita. Apenas son las 11:30 de la mañana. Y ya ven que ayer me arreglé también porque quería grabarles el video de Shein, pero no lo pude grabar porque mi esposo llegó súper temprano del trabajo, como a la 1:30, o no sé qué hora era, pero era bien temprano. Y usualmente llega aquí como a las 3, 4 de la tarde. Y estaba yo en medio de grabando. Aquí les voy a dejar los clips para que miren por lo menos poquito. Mientras yo grabo este video, les voy a dejar esos clips para que los miren. Me maquillé y todo eso. Y ahorita voy a dormir a a Mateo. Ya tiene sueño y así aprovecho para grabarles el video mientras él se duerme. Y lo pensaba grabar aquí en el cuarto, y usar como el espejo. Pero pues lo voy a grabar mejor en su cuarto para que él se duerma. So, yeah. Y no he hecho de comer. Llegó muy temprano, son las 12. ¿Qué le pasa? Ahorita me va a ver y se va a reír. Acabo de terminar de grabar el video. Y miren, Mateo se despertó. Solo tenía, me lo traje para acá porque estaba en mi cama. Estoy cansada. Pero se portó muy bien Mateo. Me dejó hacer el video. Si no han visto el video, muchachos, vayan a verlo. Se los voy a dejar. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Miren, aquí está uno de los vestidos. Está súper bonito. Es uno de mis favoritos. Ay, estoy cansada. Muchos me han mandado mensajes por Instagram y pues ya les contesté. Pero para las que les dé pena preguntarme o... Porque yo sé que a mí también loco cuando miro a unos muchachos con unos zapatos así que me gusta. Unas veces me da pena preguntarles. Porque luego cuando les pregunto a unas no me quieren decir, como me dicen, ah, no sé qué, o ponen cualquier excusa. Yo digo, like, ¿por qué son así? A mí cuando alguien me pregunta de cualquier cosa, yo les digo de dónde es y todo, porque pues porque no les voy a decir, ¿saben? Y ok, so esas las compré en esa tienda, en Shein, y me costaron bien baratas, creo que costan como $24, y esas las tienen en Zara. Yo las quería comprar de Zara porque al principio... Cuando yo primero miré de esas, de esas zapatillas, las empezaron a anunciar como en Zara, todas esas tiendas así como más pretty nice. Y estaban caras. I was like, girl, no. Con ese dinero me puedo comprar dos pares. So, me compré unos de esos y unos negros de Fashion Nova, pero me gustaron más los de Shein. Estoy cansada. Ok, bye. Ya sé, se te mira. Dice mi hermana que disculpen sus pies bien blancos. Oh, guys. Vamos a ir a... Estoy en la casa de mi mamá. Este vlog va a ser un poquito más relajadón. Aquí vamos a estar en el carro platicándoles. ¿Le cerré la puerta? Pues tú le dijiste que no le ibas a traer nada. Yo creo que ahorita viene. Vamos a ir a agarrar alitas. La semana pasada les grabé también, pero era muy mala calidad y no les quise poner esos videos porque no se escuchaba y era ya más de noche. Ahorita son las 7, o todavía no está tan oscuro aquí. Pero la semana pasada grabamos un poco más tarde, como a las 9, e íbamos para las alitas y les conté todo el chismeral. So, les voy a tratar de contarles todo ahorita. A ver si no se me olvida. ¿Cómo se le baja esta cosa?
Sorry, es que el carro de mi hermano está un poco avanzado. Ah, no se crean. ¿Qué les iba a decir? Vamos a ir a Wingstop. La semana pasada también fuimos a Wingstop, pero agarramos las alitas equivocadas. Oh my god, girl. Miren a Mateo, you guys. No te lo traigas para acá. Nomás se va a quedar llorando el niño. Mírelo, mírelo, mírelo. No se quiere venir, no se quiere ir con mi mamá. Ma. Ahora sí los voy a grabar con ese video. El Wingstop, y voy a tratar de gritarles para que me puedan escuchar. No sé por qué mi audio me falla, you guys. No tengo un teléfono tan bueno, pero ay, jala todavía. ¿Por qué no servirá? Dice mi hermana que a lo mejor le como porque obviamente no grabo con cámara, chicos. Tengo bueno, muchas personas graban con celular. Ya, yeah, muchas personas graban con su celular y no se escucha mal. Como yo recuerdo el video que yo y mi hermana grabamos cuando estábamos en el carro, que hicimos del Tierra Caliente Tag. Si no lo han visto, lo voy a dejar en mi descripción para que lo vayan a ver. Okay. Ese video se escuchó bien clarito, right? Like, super, super clarito. Like, we watch it on TV and all that. Y últimamente, el video que les puse de mi haul, no sé por qué no se escuchaba. It's because I put the phone in the window. And I think, like, I don't know, pero por qué no se escuchaba, pero I'm gonna have to check that out or whatever. And, yeah, so vamos en camino para Wingstop. Are we gonna go to the other one too? And we're gonna go to, I think it's called Wings Nut or Wings Hub. Está por allá por la 221? Yeah, 228. And those are really good too. Ya les había dicho que ese era el lugar donde cuando yo trabajaba con mi hermana, we would always, it became like a family thing. Cuando trabajamos ahí, la última clínica que hacíamos era ahí en la 228 y había un wing place al lado, so estaba pegado la clínica con la esa de las alitas y íbamos a agarrar todos los viernes, o so ya se hizo como una costumbre desde que yo vivía en la casa. Y luego ya cuando yo me mudé de mi casa, todavía, ¿verdad? Lo hacíamos. Like, well, ustedes todavía lo siguieron haciendo, pero yo siempre lo hacía en tu casa. Ya, y siempre regresaba. Como unas veces yo me venía para la casa a comer con ellos todos los viernes, pues porque estaba embarazada y andaba de antojada. Y pues ya después de cuando tuve a Mateo, pues un tiempo vivimos con mi mamá y pues lo seguimos haciendo. Y pues ahorita todavía lo seguimos haciendo, se lleva como 3 años, ¿verdad? Que siempre, como todos los viernes, es como Wings, como... y también como cuando mi abuelita y mi prima nos vinieron a visitar de allá de... Mi prima de Houston y mi abuelita pues allá de México... Se acostumbraron, ya sabían que los viernes teníamos que... Era día de comer alitas. Pero no siempre agarramos alitas. Sometimes we get other food, right? Like, sometimes. Como every once in a while, every 2 months, we try to switch it up. But for the most part, we always get wings. Because si tú vives en Atlanta, tú sabes que aquí las alitas, you know, it's like a signature. So, ¿qué más les iba a decir? Ok, so les vamos a tratar de decir así más rapidito que la otra, porque ya les dije, la otra semana les hicimos un video, pero como se nos cortó porque estaba todo oscuro, son nomás unas partes salieron claras. Pero, ay, Daisy, vas muy pegadita al carro. Graba para el frente y mira qué pegadita. Pero, ay, Daisy, vas muy pegadita al carro. Graba para el frente y mira qué pegadita. Daisy, que ellas miren. Se sintió que ibas a chocar ahorita. No, Daisy, stop. I'll be girl.
Period. So, okay, les vamos a contar bien rapidito. So, la semana pasada estuvimos finalizando algunas cosas. Le estaba yo ayudando a mi hermana porque ella va a hacer como... Bueno, sí es por tu propia cuenta, right? Pero no es como que tú lo estás empezando. Pero ella sí es como de su propia cuenta porque es como dinero que ella está invirtiendo en esto. Pero es como con compañera de alguien más. Como con una boutique. Ajá. Alguien más le está ayudando a hacer esto. Es una tienda, un boutique. Y este boutique ya tiene tiempo como... Bueno, acaba de empezar hace como 2 meses que le está mandando ropa. So, este boutique le empezó a mandar ropa a mi hermana en Instagram. Y pues ella se toma fotos y ellos le mandan ropa gratis para que la modele y todo eso. Y le salió una oportunidad a mi hermana para poder para poder hacer una colaboración con esa tienda. Entonces, pues ella está invirtiendo bastantito dinero en comprando. Ella está, como ella tuvo la oportunidad de escoger la ropa que ella quería poner en su colección y los nombres, precios, ¿qué más? Sí, nomás eso, como ella pudo escoger cada cosa. So, es como algo que ella siempre ha querido. Bueno, las dos, como es algo como que yo siento que a muchas personas se imaginan. ¿Tú te imaginaste como que iba a ser de ropa o siempre te imaginaste que iba a ser como de maquillaje o así? No. O solo querías que fuera algo. Sabías que querías hacer algo así, pero no sabías de qué. ¿Como querías algo o sí sabías que querías que sea de ropa? Ya, más de ropa porque es lo que más nos gusta. Ya. Llama atención. Ya, so. Como todos dicen que sabemos combinar esa ropa. So, ajá, por eso ella me mandaba, mi hermana me ayudó a bueno, mi hermana me preguntó que si le podía ayudar como a escoger ropa y así. Y también a mi mamá, ¿verdad? Le enseñabas y nosotros le ayudamos a escoger. Y tratamos de escoger cosas porque dice ella, como muchas personas nos dicen como que les gusta cómo nos vestimos, ¿verdad? Entonces, pues nosotros escogimos, ¿sabes? Pura ropa que a nosotros nos escogió eso. Entonces, si a nosotros nos gustó, más probable es que a ustedes también les guste. Entonces, hay más probabilidad que se vaya a vender la ropa. Entonces, la ropa no va a estar nada cara, va a estar económica comparado a otras boutiques. Pues también no crean que, ¿saben? El precio más caro es 40. Ajá, el precio más caro no va a ser más de $40 y la calidad es muy buena. So, creo que la siguiente semana es cuando vamos a tomarte las fotos, ¿ya? Como el miércoles, ¿verdad? Como la siguiente semana, el miércoles, vamos a tomarle las fotos. ¿Ah? Oh, ya. Yeah. Están medio, pero sí se alcanza a ver. Son dos. You guys, hay dos patrullas. Son como las que se ponen en medio de las carreteras, medio escondidas en los árboles. Estaban ahí. Pero, sí, se va a tomar las fotos. Yo le voy a tomar las fotos ya le va a llegar la ropa para que las pueda subir a la website y todo eso. Y escogió nombres y todo y a uno le puso mi nombre. So, es el que más se va a vender, ajá, porque tiene mi nombre, ya saben. Girl, no, sí está bien bonito. Because she was like, que cuando lo vio, she was like, girl, this is so you. Y cuando ustedes lo vean, you're gonna be like, girl, that is so Haiti, like, for real. Y ¿qué más? Que primeros de agosto es cuando va a estar, pero yo les voy a dejar saber en mi Instagram. So, si no me siguen en Instagram, síganme. Aquí les voy a dejar el Instagram. Y también les voy a dejar el Instagram de mi hermana aquí en pantalla. Para que la vayan a seguir y para que estén pendientes de cuando saque esa ropa. Porque... tú sabes, yo siento que con esto es como half and half. Tú no sabes si va a funcionar o si a lo mejor puede que sí funcione, que sí les... Y como ahorita, como si les gusta algo,
te lo agarren porque no va a ser mucho, como son poquitas cosas. Oh, ya, yeah, son, cosa. Son cosas limitadas. So, como son bien poquitas cosas. Son muy poquitas cada. Cosas de cada. Obviamente no íbamos a agarrar 50 cosas de, ¿saben? De cada vestido, cada esa. La mayoría son vestidos, chicas, so, ya, yeah. Casi no tenemos pantalones, blusas, cosas así. Son puros sets y vestidos porque es lo que más nos ponemos nosotras. Y este, porque es más conveniente, como sintemos que una blusa es yeah. más cara. Ajá. Como para agarrar una blusa cuesta $25. Ya. Yeah. Eso es muy cara, con eso ya te compras un vestido. Un vestido, un set. Y ya está todo tu outfit listo. Listo, ya. Yeah. Nada más a una blusa. Ya, yeah, por eso yo siento que we always lead towards dresses and sets yeah. more. Jumpsuits, yeah, like full outfits rather than like jeans and shirt. The same thing. No, it's more actually if you pay for jeans and a shirt. Yeah, pero por eso digo, si te compras una playera, sale lo mismo que te compras un vestido. Yeah. Y so esperamos que ustedes también la apoyen a mi hermana en esta proyecto nuevo que está teniendo, porque solo es este, hay muchas cosas que quieres hacer, ¿verdad? Muchas cosas más que quieres hacer. So, este solo es el comienzo. Period. ¿Dónde? ¿Por qué? Oh, porque no sabes si van a estar las aletas acá todavía. They say, you see that girl in this red car. They say, don't look like that. Oh my god, girl. She's not looking. Oh, bro, I don't want to look that way. Nothing, but she just, you know, she went to school with me, but girl, they're gonna be like, this taquacha. Me putting the phone down. Oh, y estamos, este, mi hermana se quiere hacer un canal de YouTube, you guys. Ah! No se crean. Al principio cuando yo creé este canal, lo íbamos a hacer las dos juntas, ¿verdad? Lo íbamos a hacer las dos juntas. Pero, ¿por qué no lo hicimos juntas? Porque mi hermana se arrepintió. She was too shy. Bro, no es cierto. Daisy, yes, you were. You said... Tú dijiste que tú querías tu canal para ti sola porque no estabas compartiendo. No, Daisy. I said, Daisy, bro, let me tell you guys. She's such a liar. Daisy, why are you being like that? Daisy, that's why you... He's like, porque si lo hacemos las dos juntas, ¿cómo voy a poner como una? No, Daisy, let me tell you, let me remind you. Déjame recordarte lo que tú me dijiste. Tú dijiste, no, tú hazte tu canal primero para que así tú agarres la onda y luego ya después cuando agarres seguidores, yo me lo hago para que todos me sigan a mí. Ah, Daisy, no, Didn't you say that? And then you said, yeah, it would be better if si cada quien tenemos nuestro canal, así cada quien ponemos lo que nosotros queramos y en el de nosotros pongamos puras cosas juntas. Period. Okay. Yeah, pero íbamos a empezar con el de nosotros. Yeah, we were. Y queríamos hacer el canal nosotras dos juntas y ya después separarnos, ¿verdad? Como ya después cuando agarráramos seguidores, a cada uno hacerse su canal. But yeah, so estoy esperando agarrar un poquito más seguidores, por lo menos 500, y ya después creamos nuestro canal nosotras dos juntas. Pero pues todavía ya, y ahorita ya estamos planeando muchos videos juntas, right? Vamos a hacer hauls de ropa. Aunque, bueno, mi video que subí, sí, it was kind of good. Right now it's like number 2 de todos los que he subido. So it got, it's getting views faster than the rest of the videos. Y este, queremos hacer un haul de Shein, pero hasta que el otro video llegue a 60 likes. So, si no has visto el otro video, ve y ve el video y dale like para que llegue a 60 likes para yo hacer un video con mi hermana de Shein, ¿ok? 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 Y luego, si ese video hace bien, vamos a hacer uno de Fashion Nova, ¿ok? Ok, you guys, perdónenme, es que estamos pasando aquí por un club. Y la gente como que me está mirando un poquito rarito. ¿Qué tiene años? Oh, ya tiene años que no venimos y vinimos la semana pasada. Pero Daisy, we went to Wingstop. It's the same thing, girl. That's not
Se me había olvidado que las alitas estaban juntas. Like, ah, because I was like, bro, we're gonna have to go to Wingstop, and they go to Wingstop, and it's literally like, enfrente. ¿Te bajas tú? No. Daisy, I ain't getting off, girl. No, go. ¿Tú traes la mascarilla? Daisy, here. Daisy, tú tienes la tuya ahí, mensa. Go. No, I'll get off at Wingstop. I'm for real. Period. Bro, it's already 15 minutes and 25 seconds. Aquí están las alitas, las papas. Yo agarré de lemon pepper y las picosas. Y estas son las otras alitas que compramos porque son las que le gustan a mi hermano. Right, girl? Yo. Están súper picosas. Y mi hermana, tú agarraste Atomic, ¿verdad? Mi hermana le gustan las más picosas. Y ya. Oh, ya no está. El carro ya nos miró con una carota de que apúrenle. Dice, ¿y estas porque vienen todas peperinas? Ahora sí vas a ver que las de los perfumes nos van a estar. Oh, sí. Siempre. Ajá. No, cuando miramos yo y Daisy ahí así en puras chanclas, ni nos voltean a ver los de los perfumes. Ah, pero cuando andamos todas entaconadas, pues no con las pestañas, luego te paran. Ah, oh, ma'am. You guys, vinimos al mall. No se preocupen, traemos mascarilla, ¿ok? Está. ¿Mi nieta? La que viene en camino. ¡Ay, hijo! ¡Qué bonito! ¡Look! ¡Oh, my God! ¡Mami, mira! ¡Qué bonito! ¡Girl! ¡Qué bonito! La ropa aquí de niña está súper bonita. Nosotros tenemos que ir a H&M. Necesito que agarrarle algo a Mateo. Cuando salemos con mi mamá y mi hermana, Mateo se olvida de que yo soy su mamá. Y nomás quiere andar con mi hermana. ¿Para qué nos maquillamos, mamá? ¿Qué? Nomás nos hubiéramos puesto las pestañas. Los pulsos, ¿sabes? ¿Eh? Aquí Oaxaca todos maquillan en la cabeza. Sí, pues. Sí, está chica, pero ¿cómo? Sí, ¿viste los parqueaderos? Casi no hay gente. Ahí está mejor así uno, más a gusto. Ma. miren a Mateo. Bien dormido. ¿Ah? Ahí están ya las llenas. Oh, pero aquí están esas. Aquí viene la tierra. Aquí no, mejor lo que aquí. Hay que meternos, ma. ¿Qué? A mí no me gusta estar aquí escuchando la lluvia. No seas así, ¿eh? Está lloviendo bien fuerte. ¿Tú crees que va a parar ahorita? Sí. Acabamos de salir y miren cómo está la lluvia. Y cuando entramos, el sol está a todo lo que da. Cuidado con el muchacho y azul, no lo va a atropellar. Ese anda como si nada, mira, se está peinando hasta las greñas. Oh, yeah. ¿Ya qué? Ya está parando. Oh, sí. Otra vez. Nomás de repente para y luego le da a ver. Ay, esto ya se siente más fresquecito. Sí, si nos paramos ahí, se va a sentir bien a gusto. Ay, Daisy tampoco. A ver, ve, párate a ver si se siente. Okay. Daisy, ve, te toma. Challenge. Ay, ya me está pegando mucha lluvia. ¿Por qué te sientas ahí? Un TikTok. Oh, sí.
para tomarte un photo shoot en la lluvia. A ver si tu makeup es waterproof. ¿Pestañas de dónde? ¿Tierra Caliente Lashes o what? ¿De dónde? Del dólar. ¿Del dólar? Oh, de la Beauty Supply. Las mías también. Son las que sepa mi birthday, mira cómo están de feas ya. They don't look bad. Los miro cuando cierre mi ojo. Mira cómo se pone la bolsa en la cabeza. Ah, pero estas también vienen en tacones. ¿Qué hubo? Antes muertas que sencillas. Miren mis tacones. Y mi hermana trae... Ella se trae al tote. ¿Al tote? Al tote. Ah. La lluvia no para. Miren, aquí tenemos una fila. Ay, perdón. Pues como nosotros no tenemos quien nos recoja ahí, que parque el carro, estamos, señores, esperando. No, de esta manera es mucho tiempo. Fuimos a Subway y yo agarré uno de tuna. Y yo nomás le pongo tuna y ranch. Mi mamá agarró de, ¿qué más? De pollo con pollo con chipotle. Ajá, pollo con chipotle. Y Gaela agarró puro pollo con pan porque a ella no le gusta. Y mi hermana agarró pollo con bacon y ranch. Chipotle, yeah. Yo agarré mi Dr. Pepper, boo boo, because Dr. Pepper is the best. Yep. You got Dr. Pepper to go? I can't tell. Girl, you know, they see que le agarraste Sprite. Girl, you are so basic. What did you get? Coke? You actually got me Sprite. Y todos agarramos una galleta también. I wanted Dr. Pepper. Ahí están. Ay, mamá. Yo quería eso antes que comiera, pero... Y ella ya está reclamando su galleta. ¡Cuánto! Ya como yo, pues yo quiero estar seguro. ¡Cochina! ¡Eso! ¡Tuna! No. A ver, tú muérdele, papi. Daisy, Heidi. Heidi, I give this sandwich a 5. No. ¿A 5? Mamá dijo Gael que le da un 5 al sandwich. No, 7. Pues yo no miro que son 7, ¿ya? A 7, the chips are... Le di a mi hermana que probara mi sándwich de tuna. Chips are 8. Y se vomitó. Yo no sé por qué nunca me ha gustado, me da mucho asco. Daisy, ¿no te gusta el atún preparado? Yeah. ¿Es igual a esto? ¿Con lechuga y jalapeño? Pero, ¿ya te comiste la galleta? No. Oh. Man, miren cómo se lo está comiendo Gael. Le da una mordida y lo mastica bien rápido. Daisy, he's like. Y mira cómo lo tiene. Nada más va para abajo. Nada más los lados. Vamos. Papi, muérdele aquí. Ay, aquí te viene. So, una you mordida, can, so, you, so that it can be halfway. Cinco mordidas y se acaba. Dale. Yo, ¿cómo quieres ir a México comiendo así? I'll eat fish. Boy? This is fish. Tuna? Maybe that. Wait. Daisy, have I ate fish before? Maybe that. Yo. In their house? In their house? And they never gonna catch me. El pollito que te hizo parte el otro día era pescado. What? She always does that. Pati siempre. Pati siempre te da. Pollo, te dice que es pollo y es en verdad pescado. fish kind of tastes like pollo. Está bien doladito, lo mando el cómete. ¿Sí? Chicken nuggets. ¿Era fish sticks? Esto sabe a raro, dice, pero esto no es pollo. ¿Se que me voy y que me voy fijando, no coger a pescado. ¿Pero si se los comió? No. There's different types of fish, they don't all taste the same. I don't know. ¿Te enoja, niña? Mateo, mira, ¿agarraste extra corn en todos, Daisy? ¿En el limón? Nada más en la pancha, ¿no?